Miguel Uribe reaccionó a la reunión del presidente Petro con su hijo Nicolás. Este fin de semana se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y su hijo Nicolás Petro, luego de que ese aceptara ante la Fiscalía General de la Nación que recibió dineros ilícitos durante la campaña electoral de 2022. Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre, siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente respetado, sin titubeo de la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales, indicó el mandatario. Esta visita del jefe de Estado colombiano a su primogénito en Barranquilla provocó todo tipo de comentarios y cuestionamientos en las diferentes redes sociales, como era de esperarse. Uno de los primeros en pronunciarse con respecto a ese tema fue el senador Miguel Uribe Turbay. Mediante su cuenta personal de Twitter, el congresista del Centro Democrático enfatizó que ese encuentro entre Petro y su hijo puede entorpecer el proceso judicial que está vigente, pues el presidente se encuentra directamente involucrado en las investigaciones. El solo encuentro de Petro con su hijo Nicolás altera el proceso y pone en riesgo la investigación. Si bien Nicolás Petro tiene casa por cárcel, como beneficio por contribuir con la justicia, debería tener prohibido el contacto con su papá o cualquier otro implicado en el proceso, precisó. Cabe mencionar que Nicolás puntualizó en Twitter que la visita del mandatario no tuvo nada que ver con algún tema político. Hablamos de Lucas Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira en torno a la política, sentenció.